¿De dónde vino Jesús? La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos. Miqueas 5:2. De hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo. Juan 3:13, Juan 6:38, Juan 6:62, Juan 6:17, 4 al 5. Allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues él fue lo primero que Dios creó. Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el hijo unigénito. Juan 3:16. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Colosenses 1:16. Además, se le llama la palabra. Juan 1:14. Este título muestra que era el encargado de hablar en el nombre de su padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto ángeles como a seres humanos. ¿Es el hijo primogénito igual a Dios, como algunos creen? Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el hijo fue creado. Por lo tanto, es obvio que tuvo un principio, mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin. Salmos 92. Al hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su padre. La Biblia enseña claramente que el padre es mayor que el hijo. Juan 14, 28, 1 Corintios 11, 3. Solo Jehová es el Dios Todopoderoso. Génesis 17, 1. Por consiguiente, no tiene igual. Jehová y su hijo primogénito disfrutaron de una relación muy estrecha durante millones y millones de años, mucho antes de la creación de las estrellas y la tierra. Qué gran amor deben de haberse tenido. Juan 3:35, Juan 14:31. Este hijo querido era tal como su padre. Por esa razón, la Biblia dice que él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. En efecto, igual que los hijos suelen parecerse a sus padres, de muchas maneras, este hijo celestial de Dios también reflejaba las cualidades y la personalidad de su padre. El hijo unigénito de Jehová dejó voluntariamente el cielo para venir a la tierra y ser hombre. Pero quizá usted se pregunte, ¿cómo fue posible que un espíritu naciera como ser humano? Pues bien, Jehová realizó un milagro, hizo que la vida de su hijo primogénito, que estaba en el cielo, pasar a la matriz de una virgen judía llamada María. Puesto que no intervino ningún padre humano, ella dio a luz un hijo perfecto, al que puso por nombre Jesús. Lucas 1 del 30 al 35.